Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, ciudad de parques y jardines, embellece sus paseos públicos con diversas obras del escultor José Belloni. En el parque José Valle y Ordóñez se destaca el grupo de la carreta. Por la zona norte, en el Prado, la diligencia. Monumento a Rodó, en el parque que lleva su nombre. Y en las inmediaciones, frente al mar, nuevo rumbo. Rodeada de amplio jardín de estilo español, aparece aquí la vivienda del escultor edificada en un barrio residencial al sur de la ciudad. El follaje ofrece adecuado marco a la estatua del dolor, la primera expuesta por Belloni. A los 75 años, el escultor dispone su tiempo para dedicar atención a flores y plantas. La barba, parte de su venerable figura, representa una tradición familiar. Los ornamentos exteriores de la mansión hacen presentir la vida y obra del hombre que la habita. Surgen las manifestaciones de una intensa labor creativa siempre en trance de superación. Este mármol es la adolescencia. Este otro, la enfermita, una sordomuda. Episodios de lomas de potros, reproducidos y difundidos mundialmente por la famosa fábrica Rosenthal. Entre tantos otros merecen contemplar una serie de bocetos que constituyen la etapa preliminar de toda obra escultórica. Testimonian la vasta producción de Belloni. Otro boceto en yeso, el del coronel Olivera, el caballero del Este. Contiguo a su morada, un verdadero museo abierto a la apreciación de estudiantes y entendidos. Su centro está ocupado por una parte de la conocida diligencia, con el cuarteador y los caballos. Sobre un costado los yesos del apóstol Santiago y del patriarca. Un proyecto para recordar la partida de los 33 orientales de la playa de San Isidro en 1825. Del ambiente hogareño, junto a su esposa, la educacionista doña Mercedes García, van destilando hilvanados recuerdos familiares. Don José Belloni, su padre. Su madre, doña Martina Caraycoechea. El escultor en 1882, a pocos meses de su nacimiento, a los 6 años, en compañía de sus 2 hermanas. A los 8 años, durante su primer viaje a Europa. A los 25, en la estancia de Castellanos, de vuelta al país, después de haber hecho uso de una beca en el extranjero, oportunidad que le sirve para retornar a las tierras suizas de sus antepasados, con su hijo Estelio. La carreta en Florencia, terminada su fundición poco antes de ser embarcada en Uruguay. En Lugano, durante la inauguración del monumento a los derechos del hombre, acompañado de las autoridades comunales y del cónsul del Uruguay. Al regreso del viejo mundo, de nuevo en su taller montevideano,
Belloni se consagra a una fecunda actividad que se ve plasmada en varias obras de importancia. Ya en plena madurez artística, su trabajo es reconocido dentro y fuera del país. El escultor fue siempre un enamorado de la vida del campo, circunstancia que se refleja en su obra. Su existencia al aire libre, que alterna con duras jornadas de labor, le procura recreación y comunicación amistosa. En 1953, Belloni realiza otro viaje a Europa, donde reencuentra a colegas y amigos. Vuelto a Lugano, después de muchos años de ausencia, visita junto con su esposa los lugares donde habían vivido sus antepasados y donde él mismo viviera parte de su infancia y juventud. Hay aún, en la ciudad, frondosos árboles que fueron plantados por el padre y el abuelo de Belloni. Se dice que este último había servido de modelo para las cariátides del Parque Hotel de Lugano. Encuentra el Palacio Cívico, adornado por un bajorrelieve que realizara Belloni en 1937 para conmemorar el hecho histórico de la Declaración de Igualdad de Clases y Derechos anterior a la francesa de 1789. Sorprende al escultor en el pináculo de su fama trabajando en el Entrevero, grupo escultórico que alcanzará 7 metros de altura. A pesar de sus grandes proporciones, es menester cuidar los mínimos detalles, tarea que Belloni realiza con mano experta. Fragmentada de ese conjunto monumental encargado por el municipio de Montevideo en la etapa previa a su vaciado en bronce. La escultura se presenta bajo tres aspectos: a pleno volumen o todo relieve, en volúmenes reducidos o alto relieve y en bajo relieve. Podemos apreciar aquí al maestro trabajando en una forma de este último tipo. La materia utilizada es plasticina, de la cual se saca posteriormente un molde en yeso y de este a su vez la obra definitiva en bronce. Al concebir un trabajo, el escultor tiene dos alternativas: utilizar una materia dura como la piedra o el mármol para quitarle paulatinamente todo lo que sobra hasta llegar a la forma imaginada, o emplear materiales modelables, como en el caso presente, que se van agregando hasta plasmar la figura que se concibió. En el primer caso se trabaja de afuera hacia adentro. Aquí, en cambio, tenemos el ejemplo de una obra que se crea desde adentro hacia afuera. Interesante seguir explicado por su autor el proceso de creación de la carreta, la primera obra gigante de Belloni. De Julio, en mi labor de carácter nativista, surgió la idea de la carreta, como un canto al trabajo humilde y perseverante del hombre del campo. No fue fácil dar forma a esa idea, y su realización surgió de una sucesión de estudios que duraron 3 años. Proyectada de primera intención, resultó una cosa pobre, con 2 masas principales casi iguales, sostenidas en el aire con poca conexión a la tierra, la carreta volumen mayor y el carretero cortando la armónica línea horizontal de los bueyes. Acercando el boyero a la masa de la carreta, se obtuvo la primera conquista, un solo y fuerte volumen que se va desgregando hacia el exterior. El agregado de los seguidores completó la línea general. Iba mejorando, pero aún no me satisfacía. El verdadero hallazgo fue hundir la rueda izquierda. Quedó entonces el conjunto firmado al suelo y puso en tensión a todos los bueyes. Sin embargo, encontraba algo monótono en la estructura del mismo.
Elevé la parte central y con ese movimiento ascendente y descendente de los animales hallé la forma de dar una sensación de cuerpo. Cada volumen fue estudiado en forma especial y cada espacio distribuido con voluntad de encontrar la armonía deseada. Por último, tuve la idea de curvar ligeramente todo el conjunto. La escultura no agota las inquietudes plásticas del maestro, quien dedica muchas horas al placer de la pintura, una actividad suya no tan conocida, pero no menos profunda. A través de un sinnúmero de cuadros, ha ido plasmando así su amor por la naturaleza y la comprensión de sus semejantes. Belloni ha legado al acervo artístico nacional numerosas esculturas. Una de las más famosas es la carreta, típico vehículo utilizado durante los tiempos primitivos de nuestro país. Como lo ha dicho el propio escultor, esta no es una de las tantas que cruzaron los campos del Uruguay, es su carreta, pues así la soñó y la realizó. La diligencia, medio de transporte ligado a los albores de la patria, también ha sido forjada en bronce por Belloni, con ese afecto tan hondo por las cosas de campo. Entre otras muchas ubicadas en Parque Montevideanos encontramos las estatuas a la poetisa María Eugenia Vaz Ferreira, el pintor compatriota Herrera, a Guillermo Tell, símbolo universal de la lucha por la libertad, y el monumento a José Enrique Rodó. El pilastre central se transforma al elevarse en la figura de Ariel. Los grupos laterales se inspiran en dos de las más hermosas parábolas del escritor, la despedida de Gorgias y los seis peregrinos, que representan sendos legados a la juventud. Las leyendas grabadas completan el sentido que el escultor ha querido darle a los grupos. Belloni también ha dejado la huella de su talento en una serie de monumentos funerarios que revelan una faceta diferente de su personalidad. Consagrado íntegramente su vida al arte y por la fecunda obra cumplida, José Belloni es, hoy en día, un motivo de orgullo para la cultura artística nacional.